También quiero aprovechar esta oportunidad, y esta información va dirigida a los usuarios de los estados Barinas, Táchira, Mérida, Trujillo, Portuguesa y sectores del Alto Apure. En estos momentos estamos viviendo una situación crítica debido a los bajos niveles que presenta la represa La Vueltosa, Fabricio Ojeda, y también represas como Peñalarga. Esto afecta también la represa Don Agatón o Leonardo Ruiz Pineda. Esto ha conllevado a que se hayan producido interrupciones del servicio no programadas e imprevistas en esta parte de la región suroccidental. Inmediatamente el comandante presidente ordenó que mañana se conforme un equipo multidisciplinario en la zona de los Andes, va a estar dirigido personalmente por mi persona, con los gerentes de generación, transmisión y técnicos. Estamos trayendo técnicos de la represa de Macagua para darle una pronta solución a esta situación que es producto de la madre naturaleza y que ha traído como consecuencia estos eventos que en los últimos 5 días ha quejado a los usuarios de esta importante región andina. Nosotros pedimos excusas y también llamamos a la reflexión, un poquito de paciencia. Una crisis, realmente es un momento crítico, pero nunca como el que pasó en el Buri, el cual superamos. Este también lo vamos a superar prontamente con este equipo que vamos a conformar y trabajar para restablecer normalidad en el servicio. Es de hacer notar a los usuarios que este embalse, a diferencia del embalse de Buri, no solamente se usa para generar electricidad, sino también de ahí hay sistemas de riego y es fuente de suministro de agua potable. De hecho, el embalse Peñalarga es la primera fuente de suministro de agua potable del estado portuguesa. Por lo tanto, también han tenido problemas con el suministro de agua y el de energía. Entonces, ante esta situación, el comandante presidente ordenó que se instalara este equipo multidisciplinario, una unión cívico-militar. A partir de mañana estaremos en la región de los Andes, moviéndonos, desplazándonos a través de todas estas plantas y tomar las acciones necesarias para restablecer la normalidad del servicio. Igualmente, darle tranquilidad a los usuarios que en los últimos 5 días han sido objeto de interrupción de servicio no programada. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, ministro, cuando usted habla de paciencia hacia las personas afectadas, en un aproximado de tiempo, más o menos, ¿cuánto estamos hablando para darles tranquilidad a los usuarios? Eso depende de las acciones que tomemos. Nosotros estamos buscando todas las alternativas. De hecho, establecimos hoy una videoconferencia con el ministro Quevedo para, en coordinación con PDVSA, reactivar plantas termoeléctricas como la de Santinés, la de Termobarrancas, que son de PDVSA y que nos van a apoyar para coadyuvar y aportar energía al sistema eléctrico nacional. Entonces, de acuerdo a cómo se vayan desarrollando estas acciones, podría ser menos, pero yo calculo, con el favor de Dios, que esto no debería pasar de 15 días. Y también, pues, esperando que la madre naturaleza sea flexible y no dé y llueva, porque la situación es que el índice pluviométrico de la región, de acuerdo a el informe que me ha dado el Instituto de Meteorología, que está muy, muy por debajo de lo que debería estar para la fecha. Entonces ha sido una dura sequía que ha afectado el embalse. Y es un embalse, comparado con el Guri, es muy pequeño y se acelera, es decir, el descenso se acelera con las actividades que ya le informé, que no es solamente generación de electricidad, sino también suministro de agua potable y forman parte de los sistemas de riego de esta zona tan importante que es agrícola. Como ustedes bien saben, los Andes producen gran parte de agricultura, viene de ese sector. Bien, eran palabras del ministro Luis Mota Domínguez, ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica, dando detalles de los sucesos que han afectado al sistema de bombeo de agua que surte a Guarenas y Guatire, así como también en otros casos a los habitantes de Barinas, Táchira, Mérida, Trujillo y Portuguesa. Esta información, de supuesto, le será ampliada en nuestras redes sociales y en futuros avances en la noticia. Entre tanto, muy buenas noches.